Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMX.tv. Vamos con los detalles de la información del Estado de México. Esta tarde, elementos de la Guardia Civil de Tecámac y Protección Civil apoyaron en las labores de emergencia debido a que una góndola trató de ganarle el paso al tren en la zona. El conductor del vehículo de carga huyó del lugar. Los hechos se registraron la tarde de este jueves. Fue aproximadamente a las 3 de la tarde con 15 minutos cuando el vehículo de carga que transportaba grava intentó ganarle el paso al tren en el crucero conocido como Camino a Rancho Azul. En el lugar arribaron los cuerpos de emergencia de Tecámac que cerraron el paso de unidades de transporte de carga ya que en la zona se encontraba diésel en la carpeta asfáltica. Este libramiento conecta con la autopista México-Pachuca y evita que los camiones de carga lleguen al centro de Tecámac. El tren con número de máquina 49-10-46-66 con un peso de 3.800 toneladas provenientes del estado de Puebla, tenía como destino el municipio de Tlanepantla, impactó en la parte trasera de la góndola cuando intentó ganarle el paso, cuyo conductor cedió después a la fuga. La unidad quedó puesta a disposición para que inicien las investigaciones y con ello deslindar responsabilidades de estos hechos. Afortunadamente, decíamos, no pasó a mayores debidas de pérdidas que lamentar, y este tren que intenta ganar el paso al tren en Tecámac, lamentablemente, pues decíamos, no hay, afortunadamente, mejor dicho, no hay personas lesionadas, pero no le gana el paso, y le decíamos esto, pues finalmente una falta de pericia por parte también del conductor de la unidad. Afortunadamente los cuerpos de emergencia de Tecámac reaccionaron a tiempo.